Bueno, yo tengo demasiado sueño, pero tengo que ir a la escuela. Me voy a arreglar porque mi mamá debe estar ya por venir a despertarme. Creo que hoy. A ver, hoy dejo de leer esto. Creo que todavía no tengo que llevar el uniforme. Sí, ay, tengo demasiado sueño. Voy a despertar a Samantita. Es extraño que Samantita no esté despierta. Ma, todavía Samantita está durmiendo. Samantita. Correspondía porque si no luego después te expulsan. ¿Te caíste, Samantito, que ya se te olvidó caminar? Es que estás bien dormida. Vamos a arreglarnos, a bañarnos, dale. Sí, está bien, te vas a bañar con mamá, pero... es que mamá está abajo, entonces hay que... Nos bañamos en su baño. Ah, te está gustando bañarte en el baño de la mamá, ¿no? Bueno, deja. ¿Quieres que te cargue? Sí, tengo sueño, cárgame. Dios mío, esto ahora de ser hermana mayor es bien, bien complicado. Samantita, deja de tomar biberón porque es que ya después no voy a poder cargarte. ¡Tienes sobrepeso! ¿Qué crees que yo soy un qué? ¿Un burro? ¿O crees que soy una mula? Que te tengo que estar cargando cada rato. Vamos a bañarnos y a alistarnos, dale. Pero primero nos vamos a cepillar en nuestro baño. Y luego le decimos a mamá que queremos bañarnos en su baño, dale. A ver, Samantita, tienes que cepillarte conmigo. Soy tu hermana mayor. Sí, cepillarme los dientes. Claro, pues tienes que cepillarte los dientes porque luego después hueles a chivo. Aquí tienes, ven para colocarte poquito de crema. Ahí tienes, Samantita, dale. Ahorita viene la mamá y nos apura, ¿ok? Yo voy a ir al baño, creo que me está doliendo un poco la panza. ¡Ah! Samantita, mira quién está aquí, el señor Sol. Vamos a cantarle, dale. Ven. Quiero, señor Sol, ser feliz de todas las mañanas en la venta. ¿Qué? Son no es así, cierra el agua, que después le llega la factura del agua a la mamá ahí en cara. Mira, escúcheme. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Mentira, así no era. Era, entra por mi barriga, la popó. A ver, hola, buenos días, niñas. ¡Ay! ¡Se metió un cocodrilo! Ay, sí. Susan, qué raro tú con tus ocurrencias. A ver. Ah, cariño, eso es una mascarilla de pepino. Ah, yo quiero para parecer un dinosaurio. ¡Wow! No, Samantita, eso no se utiliza. Esa es la mamá que gasta el pepino para ponerse en la cara, ¿verdad, mamá? No, eso viene en una crema. A ver, ¿quién ya se cepilló? Ya estoy lista, mamá. Ok, entonces les falta bañarse. Vamos, métanse a bañar ya de una vez. Mamá. ¿Será que nos podemos bañar en tu baño, dale? Es que nos gusta un montón. Ay, Dios mío, ahora esta gente lo que quiere es puro usar el baño de la mamá como está nuevo. Solo se quieren bañar allí. Bueno, cariño, no hay problema. Está bien. Termínense de cepillar, de alistar y las veo abajo, pero vamos a hacer una cosa. Bajen su champú. Ay, Dios mío, qué desastre, niñas. Deben secar siempre cuando mojen. A ver, este champú y este. Bueno, las espero abajo. Gracias, cariño, por ayudarme con tu hermana. Eres una excelente hermana mayor. Samantita, quédate quieta, cariño, que te tengo que colocar el champú. Ven aquí. Me gusta la agua, mamá. Agua, mamá, me gusta la agua. Samantita, ya estás bien grande para seguir diciendo la agua. Es el agua. ¿Verdad, mamá, que es el agua? No se dice la agua.
Ay, cariño, cuando estabas pequeña también decías un par de palabras que no son correctas. A ver, apúrense que se tienen que ir a la escuela. Dios mío, se han tardado hoy demasiado. Espera, mamá, ¿qué hora falto yo para bañarme? Samantita, tú tienes que salir ya porque no entramos las dos. No quiero salirme, quiero bañarme mucho. Pero no importa, eso no es mi problema. Ah, me acabo de acordar una canción, mamá, escucha esta canción. Dice... No es mi problema, es tu problema. Yo trabajo para vivir y uno vivo para trabajar. Se la canta papá y es buenísima. Ah, sí, papá la estaba cantando en estos días y la verdad sí es bien chistosa. Yo no vivo para trabajar, es tu problema, no es mi problema. Mamá, estoy lista. Ven aquí, cariño. Mamá, deja de estar cargando a la Samantita, está bien pasada. Ahora no quiere caminar, solo quiere que la estemos cargando. ¿Verdad? No me parece que la tengamos que estar cargando porque cuando yo estaba pequeña como ella, tú no me cargabas. Ay, cariño, pero Samantita está más pequeña que tú. Solo tiene 2 años, solo que bueno, ya habla un poco más y ya camina, pero hay que cargarla. Ay, Dios mío, estas niñas. Vamos a secarte, cariño. Tu hermana está celosa porque te estoy cargando. Vamos a vestirte. Susan, por favor, recoge la ropa que dejaste estirada en el suelo. Me voy a ir a vestir a tu hermana. No es mi problema, es tu problema. Yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar. La, 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 la. Ahora sí, estoy súper realista para irme a la escuela. ¿Y cómo se usa esto? ¿Qué es esto que tiene mamá? ¿Una flauta? Ah, esto es para plancharse el pelo. No voy a hacerme eso porque luego se la daño a mi mamá. Voy a recoger todo esto y me voy a mi habitación porque voy a vestirme para la escuela. Es tu problema, es mi problema. Trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar. Ya, dejen la pelea. No es tu problema, es mi problema. Si a ti no te gusta bailar, a mí tampoco, ya. Así no es, que no te sabes nada. Ya, dejen la pelea. A ver, Susan y Samantita, quiero decirles algo. ¿Cuánto se demora este transporte? Chicas, hoy voy a salir a la tienda de muebles a ver dónde les puedo comprar una nueva cama para Susan y una para Samantita. Me he dado cuenta, hijas, que las camas les están quedando pequeñas. ¡Ay, sí! Por las barbas de mi abuelo, por fin alguien entiende mi cuerpo. Ay, Dios mío, pero qué drama, ¿cómo así? Hoy no puedo dormir, mamá, porque estaba demasiado dolorida. Esa cama ya no me puedo acostar porque es cuando yo estaba re pequeña. Y Samantita también me parece... No, me parece una niña ya grande para que esté durmiendo en esta cuna, ¿verdad, mamá? Quiero una cama de niña grande, mamá. Sí, yo les voy a dar cama a las dos. Voy a ir a la tienda de muebles para ver si hay algunas promociones de 2x1, porque es que me voy a llevar las dos camas de una vez. Entonces ya yo creo que si le compro hoy, ya para mañana estarían durmiendo en sus camas nuevas. ¡Bravísimo, mamá! Gracias, de verdad, porque en verdad sí necesito una cama nueva. Dale, cariño. ¡Ah, ya llegó el transporte! ¡Allá están tus amigos! Samuelito, Miguelito y la María, no la veo. Bueno, que les vaya bien. Ya sabes, siéntate con tu hermana. Sí, lo que pasa es que a veces me siento con la María, pero cuando la María no está... Me siento con la Samantita, dale mamá, vamos Samantita. Hola Susan, ¿y no sabes dónde está María? Oye, en verdad no sé, pensé que estaba aquí sentada. ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Cuidado Samantita, que te caes, ya vamos a llegar a tu guardería y luego llego a mi escuela. Que tengas un día maravilloso. Chao Samantita. Adiós a todos, que les vaya muy bien. Chao mana. María, ¿dónde estabas, amiga? Te estaba esperando en el transporte escolar. Hola, Susan. Es que papá me trajo hoy y no me subí al transporte. ¡Oh, qué re bien! Bueno, vamos a entrar en la clase, vente. Espera, Susan. Son los niños de cuarto. Se están metiendo con la niña. No puede ser. María, eso no debería de hacerse. Ellos son más grandes. Y se mete con los niños más pequeños. Ay, yo no quiero pasar. Me da un poco de miedo. ¿Miedo? ¿Le tienes miedo a esos niños? No puedes tenerle miedo a nadie. Bueno, María, es bien, bien desagradable lo que están haciendo los niños de cuarto. Sí,
¿Se están uniendo con los niños de quinto también? ¿Qué pasó, chicas? ¿Por qué que los niños de cuarto y quinto se están metiendo con los niños de primero y segundo? Oh, sí, yo vi. La semana pasada también se estaban metiendo conmigo. ¿Es en serio? ¿Es en serio, Miguelito? ¿Por qué no me dijiste? Es verdad, Miguelito. No nos contaste. Bueno, porque estaba metiendo con mi peinado. Ay, qué niños tan pesados, de verdad. Bueno, menos mal que con nosotros no se han metido. Yo espero que estén de lejitos. No me gustan los niños que hacen bullying a otros niños. ¡Ah! ¡Uy! Dios mío, me asustaste, cariño. Ya esta vez no estás gritando tanto. Gritas ahora menos. ¿Qué pasó? Mamá, vas a seguir gastando los pepinos de la casa. No, cariño, es una crema que tengo a base de pepinos. Mira, te compré muchas ropas. Espero que te guste. ¿En serio? Ahorita me... ¡Wow, mamá! Te compré, mira esto, una faldita. Mira, una camisita de osito. También te compré unas medias, otro vestido azul, una faldita amarilla. Los vestidos me encantan, cariño, cómo te están quedando. Y muchas más medias. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Mamá, gracias. Todo está re lindo, re hermoso. Gracias. Estoy creciendo y casi que no tenía ropa que ponerme. Sí, cariño. ¿Qué pasó? Te noto como un poco extraña. Es que está pasando algo en la escuela y no me siento bien, mamá. ¿Sabes que hay unos niños que es de cuarto y quinto que se están metiendo con los niños de primero y segundo? Le están haciendo bullying. ¿En serio, cariño? ¿Y a ti te han hecho así? No, mamá, pero es que cada vez que paso se están metiendo con los otros niños. No, cariño, en los colegios es súper terrible, o sea, siempre hay niños que se meten con otros niños, pero lo importante es que no les prestes atención, ¿ok? Y el momento que se metan contigo o te hagan bullying, por favor, habla directamente con la maestra, o con el profesor, o con algún adulto que esté, ¿ok? Bueno, está bien, mamá, pero es re chimbo, en verdad, lo que está sucediendo. Bueno, cariño, ya... No te preocupes, es súper mal que se estén metiendo con otros niños, pero bueno, descansa y ya sabes, si llega a suceder algo así, comunícate con un adulto. Está bien, mamá. Voy a dormir. Uy, tengo mucho sueño y tuve muchas tareas. Me voy a llevar esto para mi habitación. ¿Me puedes ayudar con la otra parte de la ropa, mamá? Dale, cariño, yo ahorita te la subo a tu habitación. Descansa. Qué raro, no he visto a la María ahorita. A ver, ¿dónde estará la María? ¡Ah! ¡Se están metiendo con María! ¡Le están haciendo a bullying! Ah, ¿María, estás bien? ¡Tres, cuatro ojos! No, amiga, se están metiendo conmigo. A ver, a ver. ¿Quién te crees tú para meterte con mi mejor amiga atrevida, decolorada, pelo quemado? ¡Respeta a mi amiga, ok! Que sea la última vez que te metes con una porque te la vas a ver conmigo, ya sabes, ¿ok? ¡Pelo quemado! ¡Pelo amarillo! ¡Pareces así como no sé, pelo chicharrón! ¡Ay, no, no, no! Amiga, te han dicho pelo quemado. ¡Ay, me voy, me voy! ¡Sigue, pues! ¡Sigue metiéndote con todos los niños de primaria! ¡Sigue metiendo con los niños de primero y segundo atrevida! ¡Que sea la última vez que tú te metes con mi amigo, ¿ok? Primero mírate en un espejo antes de meterte con los demás. ¿Qué te crees? ¿En verdad? ¡Fuera de aquí! ¡Ay, no! ¡Abusadores! ¿Te sientes bien? ¡Bravo, amiga! ¡Gracias! ¡Wow, Susana, eres increíblemente valiente! ¡Gracias por enfrentarte a los niños de cuarto y quinto! ¡En verdad, sí! ¡Gracias, Susana! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias por defenderme! ¡Me hicieron sentir súper mal! ¡Nunca dejen que nadie los haga sentir mal, ¿ok? Tienen que enfrentar siempre sus miedos. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiará. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.